¿El Real Madrid tiene un problema en el puesto de base de cara a la próxima temporada? ¡Arrancamos! ¿Qué hay chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al día TV. Vamos a hacer un vídeo análisis eh, respecto a una cuestión que se está comentando... De forma bastante notable en las redes sociales y también en, en este canal. Estáis hablando, pues, en forma de análisis, de cómo está la situación que se prevé en el puesto de base del Real Madrid de Básquet. Y vamos a comentar si realmente el Real Madrid, pues. Eh, presenta limitaciones reales, problemas serios, o realmente eh, debería un salto, dar un salto mucho más importante del que parece que va a dar a nivel de fichajes y movimientos en el puesto de, en el puesto de uno, ¿no? Que al final. Hay que reconocer que ha sido pues, un dolor de muelas esta última temporada, con un Tomás Eurtel que ha estado más bien apagado fuera de cobertura en distintas cuestiones del equipo, Nigel Williams Goss con más lesiones o problemas que otra cosa, con Alocende por medio con una lesión muy grave. Bueno, ya habéis visto, no hace falta que tampoco analicemos lo que ha pasado esta última temporada en el puesto de base, ya lo sabemos. Aún así, fijaos lo bien que ha terminado, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar. El Real Madrid tiene un problema serio en el puesto de base de cara a la 2022-2023 Sergio Rodríguez es el único fichaje que va a hacer aparentemente el Real Madrid en el puesto de base, es decir, sería en teoría, en teoría el base titular, base puro del Real Madrid, más base que ninguno, el chacho. Luego estaría Nigel Williams-Goss que va a continuar en el Real Madrid la próxima temporada eso también parece, digo, parece porque no tenemos una información que lo confirme al 100%, pero distintas personas que se mueven en ámbito Real Madrid así lo atestiguan que Nigel Williams-Goss, el de Gonzaga, va a seguir la próxima temporada y está por ver si Carlos Alocen va a continuar o no. Pero lo que parece claro es que tiene una lesión que requiere una recuperación bastante larga, así que es previsible que no podamos contar con Alocen en mucho, mucho tiempo, igual que, no tanto, pero mucho tiempo sin contar con Alocen, lo mismo que Anthony Randolph. Con este panorama y con un Juan Núñez que puede ayudar ahí, el Real Madrid es verdad que va a presentar un puesto de, de uno diferente, diferente al de este último año, en el sentido de que al final la, la gran diferencia tiene que ver sobre todo con el comparativo entre Sergio Rodríguez y Tomás Eurtel, que los dos venían como base titular o vienen como base titular. Sergio Rodríguez se le ficha, entiendo, para eso, porque viene de hacer una temporada de base titular en el Milano que es uno de los equipos más importantes de Europa, y porque tiene el caché que tiene, que no vamos a descubrir. Más allá de que tenga uh, 36 años, que sea veterano, tal, el talento que tiene se ha demostrado en Italia y en Euroliga. Eso no se puede negar. Otra cosa es que sea un jugador con limitaciones físicas, con ya un nivel defensivo que ha podido decrecer incluso más que antaño, cuando estaba más en su prime, en, en, deportivamente hablando, pero... Es uno de los bases con más talento de Europa para mí, sin ningún género de dudas, a día de hoy. Y luego Nigel Williams-Goss. Nigel Williams-Goss es un jugador que también hay que analizarlo en clave momentos. Cuando se ha sentido bien físicamente y con confianza, yo sí que he visto un jugador con muy buenos aportes en ambos lados de la cancha, capacidad de poder anotar. Defender, asistir y, sobre todo, conseguir canastas cerca del aro mediante la bandeja, que es su especialidad, y mediante la fuerza de sus piernas, que creo que es el elemento de impacto que tiene para rebasar a los bases rivales. Así como jugar con el juego de espaldas, que lo combina muy bien, como digo, con el tiro desde 3-4 metros, media distancia, que también sabe hacerlo de manera muy mecánica y con muy buenos porcentajes. Un jugador que se le atribuye el término completo, porque es un base completo, que no destaca muchísimo en nada, pero que sabe hacer muchas cosas bastante bien. Y por eso el Real Madrid lo fichó después de una gran temporada en Locomotive Cuban. Creo que en el Madrid ha tenido momentos buenos, lo que pasa es que ha tenido muchas sombras de lesión y de que empezó mal la temporada, y eso ha dejado una imagen fría de lo que pueda aportar y producir Nigel Williams. Yo soy de los que tiene bastante confianza en Nigel Williams Goss. Sinceramente, creo que es un base distinto a Sergio Rodríguez, que nos puede aportar cosas diferentes, y que nos va a dar un sustento defensivo que nos va a venir muy bien, por ejemplo, tras la salida de Jeff Taylor. Todo lo que sea nivel defensivo, tras la salida de Jeff Taylor, creo que es algo muy bueno. Y Nigel Williams Goss, en ese aspecto, puede, de manera distinta, ayudar mucho, como hacía el bueno de Jeff. ¿Vale? Creo que es un jugador que ha mostrado profesionalidad defensiva y es un jugador que. Lo dicho, en ataque puede aportar muchas cosas interesantes en el 2 para 2 y en el bloqueo y juego de penetración por, por derechas. Y luego tenemos Juan Núñez, porque creo que Juan puede tener su oportunidad. Vamos a ver el sub-20 qué tal le va, que va a jugar este verano. Vamos a ver si sigue creciendo. Pero es un jugador, parece que el club, en el cual el club, como digo, confía ¿no? en, Juan, en Juan Núñez a priori. Y es un jugador que tiene mucha calidad. Creo que va a tener sus momentos. Pero más que lo que pueda aportar Juan Núñez, que al final hay que exigirle lo que hay que, exigir, que exigirle, tenemos a Adam Hanga. Que parece que la gente se olvida de Adam Hanga. Adam Hanga le ha dado una sobriedad al puesto de base extraordinario. Ya en el Barça con Jasikevich jugó de base por momentos muy bien. Y con Pablo Lasso y Chus Mateo, por necesidad, lo ha hecho de manera excepcional. Si tienes eh, también en cuenta que vas a fichar a Zana Musa y Mario Gesson ya en el puesto de 3. Musa también puede hacer de dos, pero sobre todo refuerzas el puesto de alero, pues queda bastante claro y evidente que a lo mejor Hanga puede jugar de base bastante tiempo y hacerlo muy bien. Sube muy bien el balón, sigue teniendo muchísima eh, comparecencia física en ambos lados de la pista, ha mejorado muchísimo el tiro de 3, el lanzamiento exterior es un jugador que te puede dar momentos de cierta solvencia, pero es un jugador que genera grietas defensivas con las penetraciones, tanto con como sin bloqueo. No vamos a descubrir. El espectacular año que ha hecho el húngaro. Creo que a mí me parece un tío. Con el cual Chus Mateo va a contar como base. Ya lo hizo en final de playoffs. Contó con, con Hanga como base titular. Y va a tener muchos momentos que va a ser base. Estoy convencido. Sobre todo si Nigel no da las prestaciones, va a estar ahí. Y aún con Nigel también va a haber momentos de Hanga de, de base. Yo estoy completamente seguro de que le vamos a ver en algunos momentos a Hanga de base porque lo ha hecho muy bien y oye es un descubrimiento entre comillas, como digo, que ha hecho el Real Madrid, entre comillas porque ya en el Barça iba haciendo de oficiando de base y lo puede, lo puede hacer de forma excepcional, o sea que en el análisis más o menos como vais viendo que voy analizando, creo que ahora mismo el Real Madrid no tiene un problema como tal, lo que pasa es que no tiene a un base top europeo como sería el Facu Campaso. Pero Sergio Rodríguez, por momentos y en algunas cuestiones, sigue siendo top. Lo que pasa es que el Facu es top en el sentido que es ultra completo en todas las facetas dentro del básquet FIBA europeo. Pero igualmente con Sergio Rodríguez. Y lo que te puede dar que realmente uno intuye que va a estar mucho más comprometido, mucho mejor dentro de dinámica de vestuario. Un tío que ya lo conocen compañeros, que conoce la casa y todo, y que es. A día de hoy mejor va a ser que Tomase Urtel. Pues yo creo que Sergio Rodríguez lo va a hacer mejor que Tomase Urtel. Algo mejor. No digo que vaya a ser la gran estrella del equipo, pero algo mejor que Urtel lo puede hacer perfectamente. Nigel puede hacer una mejor temporada. Lo normal es que mejore en un segundo año ya aclimatado al Real Madrid y. Esperemos no con tantas lesiones y problemas físicos. Y luego, Hanga ha demostrado que es un base solvente para el Real Madrid. Totalmente. Puede jugar de segundo, de primer base y puede oficiar ahí tanto de escolta como adalero y como de base. Un jugador tremendamente completo. Incluso yo no descartaría que Musa ayude muchas veces a subir el balón porque es un generador y creador de juego excepcional, súper inteligente y que sobre todo para sí mismo sabe crearse jugadas en un juego combinativo de, de base. ¿no? Es un jugador tremendamente completo que también puede ayudar. Pero como digo, para mí... Los bases van a ser Sergio Rodríguez, Nigel Williams-Goss, los bases de facto del Real Madrid y luego un Adam Hanga que va a ayudar mucho en el puesto de base y que no va a dejar desconfigurado el puesto de alero porque con Mario Gesson ya y Zanam Musa ya más lo que tienes ahí con Gaby de Cabalde y compañía, el puesto de alero lo tienes absolut absolutamente garantizado. O sea que yo soy bastante positivo, como podéis ver en el análisis y lectura de del Real Madrid en el puesto de uno. Y con todo lo que tenemos, yo creo que podemos tirar para adelante y hacer una magnífica temporada, igual que esta, con los bases que vamos a tener. Que me gustaría tener al Facu. Ya sabéis que yo soy fan del Facu Campazo. Me hubiera parecido top 3, top 4 de bases en Europa, estando con él con, como base titular, un, un base absolutamente descomunal. Pero con Sergio Rodríguez, que viene a hacer un muy buen año en Milán. Con Nigel Williams-Goss, que muy, muy poco tiene que hacer para hacerlo mejor que el año pasado, realmente. Y con Adam Hanga, que hizo una temporada excepcional en el puesto de base. Creo que tanto miedo a lo que pueda pasar en el puesto de uno no debería haber, también valorando de que, pueda haber, de que podría haber mejora, pero creo que estamos muy bien cubiertos realmente con el roster que vamos a tener de cara al próximo año. De igual manera, chicos, dejadme vuestro comentario, qué pensáis del puesto de base del Real Madrid de cara a la próxima temporada y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.